Hola niños y niñas del segundo básico A, B, C y D. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a esta nueva clase de Historia, Geografía y Ciencias Sociales para segundo año básico. Te comento que ya vamos en la clase número 11. Para esta clase vas a necesitar tu libro de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, tu cuaderno de historia y tu estuche con lápiz, mina y goma. Te tengo que comentar que hoy comenzamos la unidad número 2, la cual trata de los pueblos originarios de Chile. ¿Alguna vez tú has escuchado algo sobre los pueblos originarios de Chile? Pero antes que me puedas dar una respuesta, veremos lo que vamos a aprender el día de hoy. Nuestro objetivo de aprendizaje es reconocer los paisajes que habitaron los pueblos originarios en Chile y elementos que utilizaban para adaptarse al entorno. Nuestra habilidad será reconocer. ¿Sabes lo que es reconocer? Muy bien, reconocer es identificar a una persona o a una cosa entre varias, ¿verdad? Y veamos el objetivo de aprendizaje de orientación. Dan ejemplos de características de su personalidad que los distinguen de otras personas. Por ejemplo, se reconocen como tranquilos o inquietos, colaboradores, impacientes, etc. Este objetivo ya lo habíamos trabajado en la clase anterior y hoy lo vamos a seguir reforzando. Hablemos de las características. ¿Tú sabes cuál es el significado de la palabra características? Si no lo sabes, te ayudo. La palabra características es una cualidad que permite identificar algo o alguien, distinguiéndolo de los demás. Puede tratarse de la personalidad o también de aspecto físico. Cuando uno habla de características, pueden ser características positivas o negativas. Bien, todas las personas tenemos características positivas y características negativas. Lo importante es reforzar nuestras características positivas, ¿verdad? Para ello, vamos a trabajar en lo siguiente. Vas a crear un cuadro en tu cuaderno y dentro de ese cuadro te vas a dibujar. Al lado del dibujo vas a escribir no una, dos, tres, sino que cuatro características positivas que tú tengas. ¿Bien? Puede ser que a lo mejor eres un niño muy alegre, eres un niño muy positivo, una niña muy inteligente, una niña muy capaz. ¿Bien? Piensa, ¿cuáles serán tus características positivas? Y recuerda, las características de tu personalidad te hacen único y única. Ahora que ya terminaste la primera actividad, vamos a recordar. Lo primero que tienes que saber es que ya terminamos una unidad, así que vamos a ver cuánto recuerdas de la unidad pasada. Bien, recordemos un poco. Completa las oraciones. Veamos. Estoy segura de que tú eres un niño o una niña muy lista. Veamos. 1. Nuestro país se encuentra en el continente. Hay un espacio aquí. Número 2. Chile tiene regiones. ¿Cuántas serán? 3. La de Chile se caracteriza por tener abundante vegetación, producto de la lluvia y la humedad. ¿Qué será? ¿Qué será? Número 4. Los paisajes de la zona norte son muy... llueve muy poco. Y número 5, la de
Tiene un paisaje, existen altas temperaturas y gran cantidad de precipitaciones. Y acá abajo aparecen todas las palabras que corresponden a cada oración. Deja este video en pausa y en un momento revisamos. ¿Ya estás listo? ¿Estás lista? Veamos. 1. Nuestro país se encuentra en el continente americano. Muy bien. Número 2. Chile tiene 16 regiones. Perfecto, lo recordabas muy bien. Número 3. La zona sur de Chile se caracteriza por tener abundante vegetación, producto de la lluvia y la humedad. Número 4. Los paisajes de la zona norte son muy áridos, llueve muy poco. Y por último, número 5, la isla de Rapa Nui tiene un paisaje tropical, ¿verdad? Existen altas temperaturas y gran cantidad de precipitaciones. Muy bien, te felicito. Ahora podemos continuar con la siguiente unidad. Unidad número 2. ¿Quiénes fueron los primeros habitantes en Chile? Bien, si te quedas hasta el final de este video, te voy a dejar de regalo un cuento. Sí, un cuento. Bien, sobre los primeros habitantes de Chile. Presta mucha atención a la clase del día de hoy. Como tú bien sabes, en Chile hay diferentes paisajes, ¿verdad? Mi pregunta será, ¿cómo habrán vivido las personas antiguamente en estos paisajes? ¿Cómo crees tú que vivían? Bien, te cuento. En Chile, hace mucho, mucho tiempo atrás, estoy hablando de años, todavía no nacía tu papá ni tu mamá. Tampoco nacían tus abuelos, ni tampoco tus bisabuelos. Bien, o sea, hace mucho tiempo atrás, habitaban diferentes grupos de personas. Cada uno de estos grupos tenía diferentes formas de vida, tenían diferentes culturas, diferentes maneras de vestirse y su propia forma de alimentarse. A estos grupos de personas se les conoce como pueblos originarios, o también llamados pueblos precolombinos o pueblos prehispanos. Se les dice así porque ellos habitaban estas tierras, Chile, tu país y mi país, bien, donde nos encontramos ahora, habitaban estas tierras antes de que llegaran los españoles. Como bien hemos estudiado en la unidad anterior, Chile es un país muy largo. Tiene diferentes tipos de clima, ¿verdad? ¿Cómo era el clima de la zona norte? Muy bien, es un clima cálido y su paisaje es árido, o sea que hay mucho desierto y poquita vegetación. ¿Cómo te imaginas a las personas que habitaban este lugar? Recordando que en ese tiempo no existía nada, solo estaba la inteligencia de las personas. Imagina y comenta con el adulto que te acompaña, ¿cómo habrá sido la vestimenta de esas personas? ¿De qué se habrán alimentado? Ahora pensemos en la zona centro de nuestro país. ¿Bien? ¿Cómo es el clima en esta zona? Muy bien, es templado. Eso quiere decir que tienes las estaciones del año muy marcadas, ¿verdad? ¿Cómo habrán sido los pueblos originarios de este lugar?
¿Cómo habrá sido la alimentación al tener más vegetación? ¿Y la vestimenta? ¿Cómo crees que lo hacían en el invierno? Bien, pasemos ahora a la zona sur y zona austral de Chile. El clima en esta zona era... Ay, ¿cómo era? Muy bien, es lluvioso y frío. Ahí sí que es frío, sobre todo en la zona austral. Entonces, ¿cómo habrán vivido en este clima los pueblos originarios? A ver, imagina y comenta con la persona que te está acompañando. ¿Dónde se habrán refugiado del frío? ¿Cómo crees tú que vestían? Ahora te voy a presentar cómo eran algunos de los pueblos originarios. Para esto te voy a pedir que abras tu libro en la página 60 y 61. Te invito a que veas esta imagen y puedas responder las siguientes preguntas. A simple vista, ¿puedes indicar cuáles son los pueblos de la zona norte, centro y sur? ¿Los puedes indicar? ¿Cómo supiste los pueblos que iban en cada zona? Muy bien, fue por los colores, ¿cierto? La zona norte se representa con el color amarillo, ¿verdad? Y estos son sus pueblos. La zona centro y parte de la zona sur se representa con este verde intenso, ¿verdad? Y aquí aparece el pueblo principal que habitaba en la zona centro y parte de la zona sur. Y por último, podemos ver la zona sur y austral, y estos son sus pueblos. Y aquí a un costado podemos observar la isla de Rapa Nui. Como cada pueblo era distinto y vivían en zonas muy diferentes, cada uno debía adaptarse a su entorno. Bien, ahora veamos la actividad número uno, que dice, ¿cómo convivió cada pueblo con su entorno? Conversa con tus compañeros considerando la vivienda, los utensilios, la vestimenta y la alimentación. Esta vez, en vez de conversarlo con un compañero, lo vas a conversar con la persona que te acompaña. Por ejemplo, te voy a ayudar con algunos, con el pueblo Chango, que está acá. ¿Ves? Aquí hay una mujer y aquí está el hombre del pueblo Chango. Veamos, lo primero que tenemos que fijarnos es en la vivienda. Esta vivienda, si te das cuenta, son unos huesitos y como un pedazo de tela. Bien, veamos los utensilios. Aquí se observa que usan canastitos, se observa aquí también que usan unas lanzas para poder cazar, ¿verdad? Veamos la vestimenta. La vestimenta de la mujer es una especie de túnica y del hombre es un taparrabo. Y con relación a la alimentación, nos podemos dar cuenta de qué es lo que estaban cazando. Bien, peces. Entonces podemos decir que principalmente se alimentaban del mar, ¿verdad? De peces y mariscos. Ahora, veamos otro pueblo para que tú puedas ver cómo hacerlo. Vamos al pueblo de Licantay. Acá en el pueblo de Licantay podemos observar que la vivienda es una especie de casita, ¿verdad? Bien. ¿Qué utensilios observas? No se ve ningún utensilio por el momento, pero nos imaginamos que si está en la tierra, puede que a lo mejor tenga algo para mover la tierra, ¿verdad? La vestimenta.
también es una especie de túnica. Y la alimentación, si está cuidando la tierra, entonces a lo mejor se alimenta de productos obtenidos de la tierra. Ahora sigue tú analizando la imagen con los diferentes pueblos originarios. Para hacer esto, pausa este video. ¿Bien? Ahora que ya revisaste la imagen y te detuviste pueblo por pueblo para observar las viviendas, los utensilios, la vestimenta y la alimentación, te habrás dado cuenta que algunos pueblos tienen viviendas que parecen carpas, ¿verdad? Sí, ¿por qué crees tú que esos pueblos vivirían en algo así? ¿Crees que esa carpita les serviría por mucho tiempo? No, ¿verdad? Ahora te voy a contar por qué algunos pueblos vivían de esa manera. Pasa que los pueblos originarios tenían diferentes modos de vida. Unos eran nómades y otros eran sedentarios. Los nómades se trasladaban de un lugar a otro, no podían vivir en un solo sitio, entonces viajaban constantemente. Sus viviendas eran refugios fáciles de trasladar, por eso que esas carpitas eran como desarmables, entonces ellos llegaban, las tomaban, las guardaban y se iban. Los nómades se dedicaban a la pesca y a la cacería y se repartían las obligaciones, es decir, que algunos iban a cazar mientras otros iban a recolectar frutas o verduras y otras personas se encargaban de ir a pescar. Ve a la página 62 y 63 de tu libro para que puedas ver imágenes y responde en tu cuaderno las preguntas que aparecen en la página 63. Vamos ahora a ver los sedentarios. Los pueblos sedentarios vivían en un solo lugar. Sus viviendas eran fuertes y eran duraderas. Cultivaban la tierra y cuidaban de su ganado. Entonces ellos cosechaban la verdura que comían y cuidaban de los animales de los cuales se iban a alimentar. Bien, creaban su vestimenta con técnicas de tejido y diferentes tipos de lana. Puedes ver ejemplos de pueblos sedentarios en la página 64 y 65 de tu libro. Nosotros iremos profundizando en algunos pueblos originarios en las próximas clases. Bien, para que estés muy atento y muy atenta. Ahora que ya sabes la diferencia entre los pueblos originarios nómades y los pueblos sedentarios, te voy a solicitar que tomes tu lápiz mina y encierres en un círculo todos los pueblos nómades que puedes encontrar en esta imagen. Veamos. El primer pueblo del que habíamos hablado era el pueblo Chango, el cual vamos a encerrar en un círculo porque sería nómade. ¿Cómo sabemos que es nómade? Por su tipo de vivienda, ¿verdad? Que era de fácil desarmado para poder cambiar de un lugar a otro. Veamos otro pueblo. El pueblo mapuche no lo vamos a encerrar porque se puede observar que están cultivando la tierra, que están sentados en la tierra y que están tocando música. Entonces parece un pueblo establecido en un lugar.
Vamos a la zona extremo sur. Tenemos al pueblo Aoniken. Por su tipo de vivienda, identificamos que es un pueblo nómade. El pueblo Selknam, por su tipo de vivienda, también podemos saber que es nómade. El pueblo Yagán, como bien se habrán dado cuenta, no muestra vivienda. Y les cuento algo, el pueblo Yagán, el pueblo Kahuéscar y en algunas ocasiones el pueblo Chono vivían principalmente en sus canoas. ¿Sí? Vivían en sus canoas. Así que ellos también son nómades. ¿Marcaste los mismos pueblos que yo? Si te equivocaste, no importa. Recuerda que esta es la primera clase y en las siguientes vamos a ver en profundidad algunos pueblos originarios para que podamos aprender cada vez más. Muy bien, niños y niñas, qué gran trabajo han realizado el día de hoy. Revisemos el ticket de salida de la clase anterior, el cual dice, responde en tu cuaderno. Escribe tres diferencias entre la zona austral y Rapa Nui. Las principales diferencias que encontré yo fueron el clima, ya que la zona austral tiene un clima muy frío y Rapa Nui tiene un clima tropical. La vegetación, ya que en la zona austral hay abundante vegetación, sí, pero en Rapa Nui podemos encontrar árboles de fruta, podemos encontrar palmeras, es otro tipo de vegetación. Y también puse la economía, ya que en la zona austral, si bien se dedican a la pesca, en Rapa Nui podemos encontrar que se trabaja la tierra, que se trabaja la extracción de frutas, ¿verdad? Así que esas fueron las tres diferencias que encontré yo. ¿Qué tres diferencias encontraste tú? Y llegamos al ticket de salida número 11. Escribe en tu cuaderno. Escribe tres cosas que hayas aprendido hoy de los pueblos originarios. Tres. Cuando tengas listo este ticket de salida, tu apoderado o apoderada le va a sacar una foto y lo va a enviar al correo de su profesora jefe. Y por último, hemos llegado a la escalera de la metacognición, pero antes de subir esta escalerita, vamos a responder una pregunta relacionada con orientación. ¿Qué característica positiva te ayudó a realizar esta clase? Muy bien, puede haber sido la paciencia, la tolerancia, la perseverancia, en fin. Tú de seguro que eres un niño o una niña con tantas características positivas que no me alcanzarían los deditos de mis manos para decirlas. Veamos la escalera de la metacognición. 1. ¿Qué he aprendido? 2. ¿Cómo lo he aprendido? 3. ¿Para qué me ha servido? 4. ¿En qué otras ocasiones puedo usarlo? Felicidades, ahí están los pandas felicitándote por todo el esfuerzo que pusiste en esta clase. Lo prometido es deuda y a continuación te dejo con un cuento de uno de los pueblos originarios. Presta muchísima atención. Nos vemos en una próxima clase. Chao. Pongan atención, pongan atención, porque ahora vamos a ver el cuento titulado La música en las montañas. Chucu, un niño aymara que vivía en un pueblo de la cordillera de los Andes, al norte de Chile, había tallado una hermosa quena que tenía un problema: no sonaba. Por eso le pidió al Yatiri, sabio anciano del Aiyu, que le mostrara el sendero que llegaba hasta la vertiente sagrada, donde un misterioso sereno le daría sonido a su quena. Pero el anciano no quería revelarle el camino, porque era muy peligroso.
Todos los días Chucu le rogaba al anciano Yatiri que le dijese cómo llegar a la vertiente, pero él no se lo decía, pues no era el momento. Un día, el anciano llamó al niño y le dijo que había llegado la hora de revelarle el camino, pero debía tener cuidado. El sereno era también un ser malvado y podía provocar enfermedades. Chucu y su hermana partieron al amanecer hacia la vertiente sagrada. Caminaron por quebradas, cerros, cruzaron arroyos y riachuelos. Tenía la esperanza que el sereno le diera melodía al instrumento, pero también tenían temor, pues no debían dejarse ver por el espíritu. Al llegar a la vertiente sagrada, Chucu tomó su quena y nuevamente comprobó que no sonaba. Dejaron la quena en la orilla y se escondieron. El sapo, símbolo andino del agua y la fertilidad, cantó al lado del sereno, quien llenó de melodías el bello instrumento. A la mañana siguiente, Chucu tomó su quena y sopló. ¡Qué maravilla! De ella salía la música más hermosa. Los hermanos regresaron al Ayu a tiempo para la fiesta de la limpieza de los canales. Mientras los hombres afanaban en las zanjas, las mujeres preparaban la comida. Chucu se incorporó rápidamente a la fiesta.